quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall, so I built my towers tall. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos otra vez porque antes habíamos empezado otro directo, pero la cosa no salió como uno esperaba, pero ahora os ponemos os contamos la situación. Empezamos como siempre empezamos. Aquí ahora mismo en Arequipa, Perú, son las 14:21 de la tarde. Hace 23 grados, sigue diciendo que está parcialmente soleado y eso que dijeron que iba a llover. Vamos a ver si lo siguen diciendo. Sí, sigue diciendo que va a llover en una hora, aproximadamente. Lo dudo, como digo, pero ojalá. Así despedimos la lluvia. Y bueno, antes de empezar con el ciber, voy a contar por qué no se pudo el otro directo, que era del CSGO, que tanto estábamos diciendo que Claudia me estaba contando que yo iba a estar. Básicamente es que uno no sabía igual, ¿eh? Igual Claudia me intentó ayudar y le agradezco que me intentara ayudar. Que igual sabemos cuál es la solución, pero yo no quisiera arriesgarme tanto eso. Que básicamente es que parece que el CSGO al OBS lo toma como un programa de terceros. En el sentido de que él piensa como que el OBS puede ser que estés usando trampas, vamos a decir, o chetos, o hacks. Como. Sí. Buenas tardes, Clau, aquí estamos. Estoy contando lo que nos pasó, que básicamente es eso, que el OBS por eso, el CSGO por eso no se logra verle en el OBS, porque el OBS lo detecta al juego, pero el CSGO no se hace ver. Y que básicamente la solución que vimos es que hay que poner un comando en el lanzamiento del juego, te metes a opciones, el propio Steam del juego. Y con ese comando debería funcionar. Que debe funcionar, estoy seguro. Pero la cuestión es que dice que si usas ese comando, estás como deshabilitando algo en el juego.
Y básicamente lo que hace es que no puedes jugar en servidores con back, o sea, antichetos, vamos a decir. Y que tu reputación dentro del juego se puede va a poder estar en, como dijo el loco, va que iba a estar como en peligro, no, pero algo así, vamos a decir, que iba a ser sospechoso tu confianza, algo así, era con algo con confianza. Y que en el peor de los casos te podían poder Valve podía ver si era algo raro para ellos, no para el anticheto, no para el Valve en sí. Te iban a bloquear, te iban a poner un te iban sí, a bloquear. Hay cuentas en Steam que dicen que fue bloqueado por back, y yo no quería que saliera eso. Una lástima. Sí, en Steam es una lástima. No quería traerlo. Pero igual, ¿qué vamos a hacer? Por algo que sí pensé después cuando terminamos de hablar usted y yo, Clau, es que la gente que juega el juego, que yo sepa, la mayoría, no todos, estoy seguro, no sé cómo harán otros, capaz que se arriesgan a, o capaz que tienen eso ya en su perfil de que los bloquearon por usar el OBS, pero que la gente que juega así en YouTube ya muy seguido al CSGO, sé que ellos juegan en servidores aparte. O sea, no juegan en servidores oficiales del propio juego del CSGO, juegan en servidores aparte, que están pagados por otra gente, o vaya a saber. Capaz que por eso no les dice nada, o el OBS no dice nada. Capaz. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual como digo, gracias por intentar, bueno, gracias, claro, por ayudarme, pero lástima que la solución está ahí. O sea, esa debe ser la solución, pero correr el riesgo que justo uno lo bloqueen por tener, no sé, según ellos, un servidor de terceros, que está mal, como decía Clave, está mal que sea así. Y si te llegaran a bloquear, tú deberías dar la posibilidad de hacerte explicar que estoy usando el OBS para transmitir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ese tema es aparte, así que bueno, ahora estamos con el ciber. Sí, no hay que transmitir ese juego. Al final, como te digo, la gente que quiera se arriesgará, deben ponerse comando, o vaya a ser capaz que hay otra solución, pero la que nosotros vimos que es esa, que ponen ese comando y se arriesgan a que, o no les importará que su confianza dentro del juego baje, o no sé. No sé la verdad, pero si no, no, lástima, no lo traemos. El que sí se deja normalito es el Valorant. Y eso que decían, como usted me dijo, que le dijeron que el Valorant es más jodido por su ¿cómo era? Que acá lo tengo, siempre está abierto. El Vanguard, el río Vanguard. Pero con ese no tenemos problema. Pero bueno. Bueno, vamos al meollo del asunto. Como siempre, vamos a seguir con el Ciber. Hay que. No creo, yo acabo de terminar también de almorzar. ¿Usted? Está almorzando. Y si está por ahí, bueno, buen provechito. Mientras estábamos comiendo, nuestra tele de abajo, que es una igual, es una tele chiquita de Samsung, parece que se quemó, ¿eh? Dale, claro, no te preocupes. Igual, estamos por aquí. Y gracias por estar por ahí. Vamos a ver ahora, cómo nos va. Que va, está contando eso, que creo que nuestra tele de abajo, que es una chiquita así cuadrada, ancha, de Samsung, se quemó, parece. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa tele igual ya tenía como unos 30 años, más o menos. Igual. Pobre. Ah, ok. Ya, yo también. Sí, se quemó. Estaba, viste, mi padre cambiando de canal. Y de un momento a otro, cuando le da el botón de cambiar de canal, ¡pum! Se apagó. Y se escuchó como es un sonido extraño que no sé cómo explicarlo, pero es como que ese sonido se ve antes de que se apagó, pero mal, se apagó mal. La volvió a conectar, el botón de encendido, vamos a decir, que se prende en verde, se prende, pero le da el botón de prender la tele, el botón de power, y no enciende. Pobre, era joven, ¿no? 30 años, más o menos. Esa tele está desde que antes de a, estaba antes desde que yo naciera. Así que si murió, pobre, aguantó todo lo que pudo. Así que bueno, pero igual luego le cuento a él qué tal. Capaz que luego ya prende. Se cansó, se durmió y luego más tarde prende normal. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a cambiar el juego. Voy a cerrar la música. Ahí, esto también. Cambiamos la escena.
Bien. Ahí vamos. Vamos a ir a nueva, como dice el título del directo, nuevas inversiones. Porque creo que ahora sí, a ver si podemos conseguir tener la minería esta de las tarjetas gráficas y comprar nuevas máquinas. Sí, pobre. Veremos qué pasa. A ver si se ve el juego. Ahora te imaginas, ya no se ve ni siquiera el cibercafé. Ahí se ve, ahí se ve. No es como el CSGO. Como dijimos nosotros, el OBS no lo quiere el CSGO. Y el CSGO no lo quiere el OBS. Es mutuo el sentimiento, así que bueno. Vamos a cargar. Uf, al 2%. Vive al límite, ¿eh? Pero es Xiaomi. Aguanta. Sí, se ve. Bueno. Allá vamos. Nuestra querida esposa que está con su moral del 100%. A ver cómo está acá. Está bien. Vamos a dejar más. Esto es como una. Esto es como Fanta. O podría ser también Coca-Cola de acá de mi país. Sprite. Cola o coca. Y bueno, esto no, como decimos usted y yo estamos hablando, esto para nada es nada saludable, pero parece que eran los modelos de comida más fáciles que tenían. Sí, parece que no quiere a nadie. Tú juegas a su juego y juegues. No, no te atrevas a transmitir ni a hacer nada extraño porque para ellos estás, para ellos piensa que estás usando hacks o programas de terceros que no les gusta. Ahí voy, espere, ya voy. Vamos a ver. Sube. A ver. Entonces llegó el día, ¿eh? Está embarazada. Clau, está embarazada. No se nota, pero está embarazada. Así nomás. Bueno. Tendremos, digo, pronto. Va, no sé dentro de cuánto. Capaz que mañana ya nace. Tendremos otro hijo. Le tenemos que poner un nombre, hay que pensar. Espero que me digan si es niño o niña. Acá estás. Acá está el señor que tenía que darle el USB. Ahí está. ¡Por fin! Sí, lo disimula bastante, ¿eh? Bueno, ya hicimos la misión porque este hombre era el que ayer no salía para nada. En 3 días no salió, por fin salió. El señor del Tazla. Vamos a hablar con el señor veterano. Ahí está. ¿Qué tal? Gracias, amigo. Pásate de vez en cuando. Tengo grandes planes. Claro que sí. Y nos dio 500, gracias. Lo disimula muy bien. Qué gran actriz para que no se note el embarazo. Dios querido. Bueno, ahí vamos. Che, mi computadora no cambió nada. Y eso que compré la más tocha. Uy, tiene otra misión a espera. Mira, mira. Ahí te muestro, a ver. Dice, algo muy malo ha pasado, mi amigo. Alguien se ha enterado de nuestro dispositivo y otro agente del gobierno me persiguió. ¿Puedes desactivarlo para mí? Lleva una chaqueta de cuero y sus zapatos son rojo-negro. Esta es toda la información que puedo encontrar. Chaqueta de cuero y zapatos son rojo-negro. Vale. Luego lo veremos. Les decía. Mira, nuestra computadora enciende como el Q. Pero tenemos ahí luces. Parece que es una RTX. Un disipador de aire. Igual. Bueno. Ahí abrimos. Está encendido, ¿no? Auto.
Auto. Y auto. ¿Qué fue eso? Ahí vienen. Bueno, que empiece la locura. Pongamos música. Aprobar. Aprobamos. Aprobamos. El niño no debería quedarse aquí, pero por eso intentamos llevar este negocio al máximo para tener bastante dinero para tener un buen futuro. Ah, creo que lo rechacé, espero que no. Nuestro hijo va a crecer bien, ¿eh? Y va a seguir el legado de los Ciber. ¿Qué tal va esto? Ay. Ah, es un periodo de comida. Bademu blaba. Ay. Espera, que capaz que yo estoy viendo mal. Ah, de los muchachos, sí. Se mantiene en 25, así que está bien. Sí, el idioma de aquí es un poco extraño. O extraño no, es único, quiero decir. Thank you. Justo mira quién vino. Al señor que... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ey! Me acaban de transportar arriba. Pero... tengo que bajar. Pero che. Usted está viendo lo que pasó, ¿no? Alguien me empujó y me mandó al segundo piso que debería... este piso todavía ni siquiera lo tengo. ¿Y ahora qué hago? ¡Sáquenme! Me siguen dando dinero. Bueno. Empezaremos otra vez porque... sí, se jodió. Vamos a dormir. Ah, no puedo. Bueno. Este, esposa... esposa mía, vamos a... hacer otro niño. Dejamos más comida en casa. Ya ve, ¿no? Con luces gamer, con luces LED es otra cosa. A ver. Se nos bugueó y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que tiene estos juegos, ¿no? Me mandó al segundo piso. Otra vez tengo que buscar a este señor. Ahí está. Señor. Thank you. Por supuesto, la misión de pegarle a ese hombre. Y acá estamos otra vez. Sí, ahora también compré... ¡ay! Vamos a comprar una nueva silla para nosotras también, porque la que tenemos es muy humilde. Un poquito mucho. Abrimos otra vez. No, pero... muchos niños, ¿te crees? Pues solo son dos. Vale, en realidad es uno, pero usted me entiende. No sé si podemos tener dos, como en el coral. Capaz que sí.
Vamos a comprar nuestra silla. Vamos a consentirnos. Sí, total. Ahí está nuestra silla. Gamer. Ahí está. Ya tenemos nueva silla. Sí, el teclado y el ratón también. Tendremos que ver, Ustedes son todos son bienvenidos mientras no me bugueen. Si el color no pega, vamos a tener que comprar el otro, ¿no? Vale. Sí, pero ¿cómo lo pongo? Ah. Compré dos sillas y la otra no se ve. A ver, hijo mío, si quiero que se note, deberían verse. Acá están los teclados, el más caro es el que tiene luces. El ratón también. Pero mi silla, quiero esta. Dámela. Ay, yo no comí. Parece que nos tendremos que quedar con esa nomás. Voy a comer. Listo. Sí, las luces se caen. Pasa de todo en este sitio. Thank you. Uy. ¿Cómo van las reseñas? Quieren computadoras de mejor calidad, pero si estas son buenas. Cada una de estas costó $1,000. Dios querido. Capaz que se refieren a la consola que está al fondo. A esta. Capaz que se refieren a eso. O a los arcades que son más antiguos. Dios querida. Es lo único que pienso que puede ser eso. Thank you por la propina. ¿Cómo cree? Las nuestras. Estas costaron 1,000. Ay. Tenemos que pagar las facturas. ¿2,000 más? O capaz esta computadora también puede ser, ¿eh? Vamos a ver. ¿Pero qué pasa ahí atrás?
Vamos a poner otra consola atrás. Mira el robot, se va para arriba. Uf, ya ve. Es un idioma muy... Aparte de Tikimiki de entender, es muy... Vale, escucharlo es como raro. Hace frío. Ay. Ah, bueno, usted los entiende. Está 25, acá es como que están bien, pero arriba... Arriba sí está frío. Vamos a apagarlo entonces. Pero yo lo pongo para que el... Yo lo pongo para que la computadora no se ponga tan caliente. Ay. El señor. Fue buena inversión estas computadoras. Vamos a comprarle otra consola ahora ya que estamos. De la hell. Thank you. Henry Baba Baba. Sí, es muy difícil. ¿Te imaginas grabando las voces? Bien, vamos a Samasor. Consolas. Ay. Ay, Dios querido. Nosotros hemos comprado la PS5. Ahora vamos a comprar la X. No, Z-Box XL. Ahí no era para mí. Una. Otra silla. Vamos a cambiar esta silla mejor. Thank you. Joysticks. Dos de estos. Y falta la mesa. Esta es la que yo compré, que es la básica. ¿Se olvida de algo que compré la más cara? A ver. ¿Cuánto me sale? Esta silla ya no. 4000. Lo compramos. ¿Cómo es posible, robot? Ahí ya venías tú, ¿eh? Uy, como que se enojó, ¿eh? Se enojó que yo le limpiara esa parte. Thank you. Ahí llegó la otra. Llegó el camello. Uy, te imaginas, le sacaron las muelas del juicio a esta gente. Dios querido, no me voy a pensar porque... Qué dolor. Ay, no. Ah, bueno, sí. Vale, vamos a ir por allá. My café no. Quería comprar otra consola para la... Ay. Para la otra y esta la vendemos. Tenemos que comprar más luces. No, no, sí, por eso te entendí. Cuando pensaba en el idioma... Dios querido. En pleno consultorio se le ocurrió. Este va a ser el idioma para mi juego. Mm.
Vamos a comprar la PlayStation 4. ¡Ay, ay, ay! Ya no van a venir más clientes. Y yo me olvidé de poner la música. No, no, es que sí, no, yo lo entendí, es que yo también me fui por pensando en todos en general. Dios querido. Dale, que lo vio seguir por aquí. A cargar ese teléfono Xiaomi. A ver, ¿sí? ¿Usted está yendo sin pagar? No. Vamos a esperar a que se vayan todos y voy a organizar un poco. Solo falta usted, señor. Esta pantalla también debería comprar. ¡Ay, Dios! Justo. Dale. Señor, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué hizo? La computadora se prendió fuego, Dios querido. Bueno, ya estamos cerrados. Muy bien, así que los comentarios suban. Iba a comprar otra. Yo iba a comprar otra pantalla. A ver. Bien, vamos a vender lo que tenemos encima, digo. Señor. Vendemos. ¿Esto qué es? Disco vacío. ¿Qué pasó? Bueno, ya pasó bastante tiempo sin que me pusieras una multa, hijo mío. Atrevido. Y aún me pregunto por qué. Tráeme los joystick. Vamos a poner esta primero, ¿eh? Ahí está. PlayStation 5, PlayStation 4, la Xbox, el monitor que compré, gracias. Luego también tendría que cambiar los muebles, pero ya es para después. Bien. Vamos a poner la nueva consola. De este lado. ¿Qué es eso que escucho? Dios querido. Ay, me falta comprar también la tele. Me olvidé la tele. Vale, esto también voy a tener que igual mandarlo arriba. La realidad virtual irá arriba también. Vamos a ir a dormir, pero voy a dejar comprando tele, escritorios para computadores, puedo comprar tres de estas, sí. No, la cuestión que te lo va a hacer tener que cambiar estas mesas.
la llevo. Al día siguiente vuelvo y lo instalo todo. De pegarle al señor del chaqueta de cuero. Bueno, a ver. Llegamos a casa un poco tarde porque es de madrugada, pero aquí está nuestra amada y vamos a dormir. Bien. Ah, mira, acá está. Tenemos a nuestro bebé. Nació de un día para otro, eso sí, ¿no? No tuvo que esperar 9 meses. Esperó un día y ya está. Míralo. Está jugando con su pelota. ¿Podemos hacer algo con él? No sé, otro niño. ¿Qué nombre le ponemos? Uy. Qué mono. Hay que pensar de verdad en un nombre. El pequeño Shadow voy a ponerle. Vamos a pensarlo durante el día. Definimos su nombre su nombre de verdad. El pequeño Shadow, Dios querido. Vamos a comer. Si este es el... ¿A quién le tengo que pegar? ¿Eres tú? Ahí está, eras tú. Uy, ¿qué te pasó, hijo mío? Esta es una gran noticia. Puedo volver a trabajar en el dispositivo. Y nos dio 1000. Thank you. Acá están los que no trajeron. La tele. En los escritorios. Bien. Estoy pensando dentro del bae. Uno mismo está pensando qué nombre le podemos poner. Pero ya veremos. Ahí está. Bien. Ahora viene lo bonito. Uy. Que nos querían robar, ¿eh? Ah, es el mouse también, Dios querido. Ahí. Uno hecho. Ese no, creo que no debí moverlo, pero bueno. Vamos a dar un buen ejemplo a nuestro hijo del negocio que estamos llevando aquí. Ahí está. El teclado. Mouse. Creo que la respiración que sentíamos ayer era de la música, creo. Espero. Ahí.
estás tú. Ahí el teclado, el monitor, la CPU, el mouse Razer. Va. Uno también dio el consejo la otra vez y luego uno lo comete, yo creo. Pero bueno, no creo que tenga nada de malo decir la marca. Bueno, ahí está. Abrimos. Ahí vamos, ahí vamos. Esta es la computadora, cierto, que tengo que cambiar. Vamos a pedir una. Gracias por venir tan temprano. Toda la computadora. La máscara vamos a comprar. Bien. No está prendida, no sé por qué. Apágala. Está en 25, yo creo que está bien. Tenemos que comprar también un montón de aire acondicionado, Dios querido. Tenemos que hacer igual lo que dije. Aquí va a ser zona de máquinas y arriba va a ser la computadora. Está jugando el Red Foundation. Gracias por venir. Thank you. Ahí llegó la supercomputadora. Esta que termine la pongo. Thank you. Hello. También tenemos que comprar más juegos. A ver, en Sten. Compremos el Pug, el de Kratos y el Among Us. Solicitud aprobada. Ahí viene, vamos a cambiar la computadora. Thank you. Ahí está la supercomputadora. Yo. Eso, buenas reseñas. ¿Quiere? ¿Cómo que mejor calidad? Espero que no, ¿eh? Ya puse buenas. No hay ninguna que sea mala. Un sistema de altavoces mejor y el detector de fuego. Muy bien, ahí
bien, ahí vamos. Ese señor estaba molesto. Uy. Thank you. Hay gente que a uno le gusta, pero la mayoría le gusta, eso me gusta. Vamos bien, vamos bien. Uy. Lo que va a ser bastante jodido. Vas a tener que llevar todas estas computadoras arriba. Y bueno, nuestro plan es tener todo comprado y tener todo del ahí todos los objetos del ciber. También hay que poner decoración. Thank you. Bien. Claro, el lugar no les gusta. Debo tener más decoración. La máquina expendedora la vamos a comprar. No sé por qué me estás buscando, hijo mío, pero bueno. Thank you. Thank you. Vale, ya no van a venir más. Tengo que ver mis facturas. Vale. Les extiendo el tiempo, Dios querido. ¿Cómo hablan? Había algo que había para comprar, que igual es algo que no debería hacerse, pero vamos a ver qué tal va. Es esto del Ghost. Ah, esto también está bueno. Esto, hacemos críticas positivas falsas que están muy cerca de la verdad para su negocio. Ah, eso es comprar solo una crítica. A ver. Ay, mía, compramos comentarios. Yo. Mire, acá está jugando algo de jugar. Se aprueba automáticamente, vamos a dejar activado. Así no nos mata tanto. Acá está la máquina expendedora. Yo quiero un 11. ¿Dónde confirma el pedido? Quiero un 4. Agárralo. Thank you. Y este es el último. Thank you. Muy bien. Pero quiero un chocolate. ¿Cómo acepto?
Ah, el aprobar. Quiero un 4. Ahí está. Muy bien. Con el dinero, a ver, vamos, ¿qué podemos hacer? Eso ya está. PC, LEDs, colorante, elementos. Esto no sé qué es, de verdad. Vamos a comprar un puestito. Mejor vamos a ver qué vamos a comprar en Samasor. Los aire acondicionados. Lámparas, sí, vamos a comprar lámparas. Estas. Vamos a comprar 4. De realidad virtual también estaría bueno, pero a ver, vamos a comprar una más, otra máquina más. Por ejemplo, vamos a comprar esta. La vamos a abrir otra vez. Sí, tenemos que arreglar el sitio. ¿Dónde estaban los cuadros? Había cuadros, yo me acuerdo. Tengo la tostadora ya que estamos y un ordinario. Sí, ¿no? Empleados, miner. Foods. La única comida que nos falta es este, el café. Tenemos que lo activo automáticamente. Qué lindo es nuestro hijo, ¿no? Ay, gracias. Todavía falta ponerle un nombre. Estaba pensando en el pequeño Shadow, pero es como muy... No tiene mucha originalidad. Estoy pensando que podemos ponerle el nombre a nuestro hijo. Ay, ¿ya nos trajeron las cosas? Sí. Tengo que ir a vender eso, ¿cierto? Compramos luces, ¿eh, clown? Vamos a poner una aquí. No puedo. Vamos a poner una aquí. Cuando volvamos, veremos si se puede tener este trillizos. La luz, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Tenemos plata ahora sí. Vamos a poner otro acá. Y esto vamos a moverlo. Hasta aquí. Ahí vamos. Tengo más. Si voy a tener más es porque tengo plata y porque puedo. Me falta esto. De momento lo voy a poner acá. Un momento. Uy. Al guardia le pegó a alguien. ¿Por qué las máquinas parece que están usadas, Dios querido? Compramos también una máquina dispensadora. Esto lo voy a mover. Ah.
Kyo, la mopa. Y también habíamos comprado un... Uy. Ahí está un urinario. ¿Pero qué es esto acá? Dios. De Q. Hay que mover todo. Y voy a comprar varias máquinas de estas del arcade, por lo menos todas. Lo que va a ser bastante jodido va a ser... Uy, este tiro basura en mi cara. Lo jodido va a ser mover las computadoras hacia el segundo piso. Vamos generando 5000 por ahora. Uy, ese patina, Dios querido, hijo mío. Estás jugando la Among Us, pero de este juego. Te está jugando el Red. Ahí vamos. Bien. Hay gente que se está quejando del frío. Ya está bien. Este cierto no le parece, ¿no? Automático. Nos dejan propina y todo. Está jugando el High Life. ¡Vámonos! Estamos generando 8000. ¿Sí? ¿Cuál del... del Red? ¿O cuál juego? Que ahora me trabé. La Among Us, dice usted. ¿Cuál? Con el delay es todo grosso. Se diga y lo traemos. La gente está contenta, eso es bueno. Dale, ya veremos. Lo traemos otra vez de tiempo al Among Us o la Among Us. Vamos a ver las máquinas, a ver. Por ejemplo, esta no la tengo. Y esta también vamos a comprar. Ah, y esta también. Y esta también. ¿Cuánto sale en total? 4000. La compramos. Vamos a hacerlo para tener todo esto de máquinas ya de una vez. Y arriba voy a comprar ya el tercer piso para luego mudar todo arriba. Vamos,
basta, ya compramos todo, los dos niveles. Pues se puso a hacer ejercicio en nuestro lugar, va a nuestro ciber. Thank you. Vamos a prender la luz. Ahí es otra cosa, ¿eh? Uy, esto se cayó. ¿Pero quién hizo que se cayera esto? Vamos a comprarnos algo para comer. Yo. Una barrita de chocolate de leche. De 4. Te daño sin pagar, hijo mío. Sí o sí van a ir todas las máquinas de arcade. Van a ir todas las máquinas de arcade. Y arriba van a ir todos los... todas las computadoras. Desde aquí, por aquí, por aquí. Acá no voy a poner nada. Vamos a ver. Así que no van a venir más clientes. Se está yendo sin pagar. Gracias por la propina. Vamos ganando casi 7000. Tengo que vender esa computadora que llevo encima. A ver. Corre, hijo mío. Vamos a vender. No pasó nada. ¿Está sin pagar? Ah, no. Thank you. Y gracias también. Solo falta uno, creo que está jugando. Pues está matando el frío. Frío. Vale, tengo que comprar todo aire acondicionado también. Bien. Usted fue el último. ¿Cómo es? Las habilidades, ¿eh? Uy, tenemos 1000. Cafetería. Vamos esto. Para el físico esto. Esto. La policía no sospecha de tipo que tú. Porque tu tipo es tan corriente. Bueno, ahí está. Bien, tenemos todos los puntos. Ahora viene lo bonito. Acomodar todo esto. Ojalá se podía cargar todo. Pero no se puede. Vamos a llevárnoslo todo esto.
eso de ahí de momento. Ahora nos llevamos todos los escritorios. Esto también. ¿Quién no? Ahí voy a poner la realidad virtual. Acá está. Vamos a ver. Mejor así. Aquí podemos poner igual otra. Las computadoras, otra máquina. Bien, acá alcanzarían 5 y luego ya veremos. Esto debe ser bastante pesado, pero toca hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Caros, o mejor, una mesa mayor, 2 de esos y 2 ventiladores. Claro, los puedo ir pidiendo. A ver. Samasor. Business Keyboard. Se compra 3. Estos ya los voy a vender. Entonces las que van a ser computadoras blancas y las otras que compremos van a ser la otra, capaz de estas, de las tochas. Como las máquinas de arcade. Este también lo voy a subir. Los controles.
que esa mesa no es que me... Creo que había mejores, ¿eh? Vale. Capaz que hay mejores, ¿eh? A ver, vamos a ver. De momento esta es la computadora más tocha, déjala acá. Tira esto para acá. Bien. Vamos por partes, Dios querido. Ahí está. A ver. Mesas, mesas. La realidad virtual. La Dragon. Y esta la vamos a vender. Ahí está el señor del cuello raro. Dios querido, siempre viene a visitar. Ahí está. Ahí está. Ya que esto vamos a comprar. Estos no sé si eran. Vamos a venderlos. A ver. Ahí va el camello. Tenemos plata, así que vamos a ver cuál podemos comprar. Eso se había comprado yo. Esto vamos a comprar. Bien, ahora si estamos mal de plata, más o menos. Vamos a abrir. Se vaya llegando la gente. Vamos a poner las cosas. Teclado. Uy. Otra máquina. Y otro teclado. En una de las máquinas nos da 90. Automático, ¿no? Sí, está automático. Me llevo esto. Aquí hay otra máquina de arcade. Ahí está el control. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a comprar un ventilador para acá. Y acá está la red virtual. Teñido sin pagar. Ah, no. ¿Tío? ¿Tío? La señorita ahora tiene que. Ahora tiene que subir hasta arriba para conseguir los pedidos. Comer 23. Yo vamos a subir a dejar esto.
escúchalo. El señor Tikimiki. Ahí. Ahí te apaga. Ajá, Susan. Yo. Gafas, computadora, y los controles, ahí está. Bien, solté más cosas. Los aires acondicionados, quedan por la parte de arriba. Vamos a poner otro ventilador por este lado. Thank you. Muy bien, muy bien. Que esté en auto. Y lo voy a sacar porque de verdad me mata. Esto para acá. Bien. Ahí vamos, ahí vamos. Todo esto son máquinas de arcade. Falta otra consola. Oh, ¿qué le pasó al guardia? ¿Nos robaron, hijo mío? Espero que no. Todas las reseñas. Capaz que tengo que cambiar así el RAE virtual, ¿no? Hay más que es este. Yo compré este, creo. No, ya que estamos, compra los dos. Tenemos un poquito de todo en las máquinas de arcade. Ahí se va el señor, el último. Y para el día siguiente voy a comprar luces. Más luces para arriba. Ay, los mousepad también tengo que llevar. A ver, los mousepad. Serían estos, pero... A ver, ¿estás computador? Uno que tenga este. Bien. Y... Acá están las pinturas, esto es lo que yo quería. Una de estas, una del gatito. Ay, pobre gatito, no les gusta. Puente del Horizon también, yo también. Eso no, por nada del mundo compro eso.
esto también. Un reloj. El gatito que más da, yo lo quiero. Bien. ¿Por qué vienen? Y se volvió a abrir. Bueno, un día más aguantaré. Hace dos días que no voy a mi casa. Ay, múlteme, señor. No entiendo por qué me multas. Hablando de multas, ¿cierto? ¿Tengo que pagar? No, aquí no es. Thank you. Uy, todo esto, mi querido. El aire acondicionado lo vamos a mover un momento. Lo vamos a poner. ¿Dónde te vamos a poner aquí? Este es el mousepad. A ver, hijo mío. Pensé que se había bugueado el guardia. Pintura, pintura. Esto lo voy a poner arriba. Ahí. Thank you. Hello. 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 Tengo que sacar esto. Ahí. Cosa que no tiene sentido porque compré negro, porque no se nota, pero... Ahí. Ahí. Vamos a poner una pintura acá. Ah, pensé que era del Horizon, es otra cosa. Buah. Este no gusta mucho. Vamos a poner un cuadro por ahí. Thank you. Luces, mousepad y la red actual. Uy, ahí bajan, ahí bajan. Sí o sí. Ah, bueno, ¿eh?
yo. Bien, estamos usando este otro acá. Me puse las luces, señorita. Yo. Aquí. Un toque. Ahí vamos, ahí vamos. Bien. Aquí está el tocho. Pensé que iba a ser más grande el cuadro, te juro. Ahí está la pintura del gatito. Estoy de arriba, sí o sí. A ver, sube. Eso ahí. Tampoco te digo, los cuadros no son los más bonitos del mundo, pero... Ahí está el gatito. Vamos a poner... No, ahí no puedo, porque ahí vamos a poner... De momento ahí. Acá está, creo que ya estoy iluminado. Bien. Acá está frío. Vamos a poner el aire acondicionado acá. Creo que la compu de arriba está desocupada. Acá. Ahí está. Mouse. Chueco. Ahí. Bien. Vamos a tener que comprar otra. Thank you, thank you. Dios querido. Vamos a comer unos nachos. No, no.
¿Qué tal los comentarios? Mira, ahora sí. Así sí. Pues Amazon. Uy, 15.000 le he ganado. Bueno. Vamos a comprar el más caro. Los dos. Un poco para variar. ¡El amo! ¡Bravo! Este se ha comprado para. No, se compra dos para la realidad virtual. Ahí se va. Se nos fue 10.000. Vamos a hacer un día más y ahí lo dejo. Necesitamos más cuadros. Hay otra consola. Bueno, el día de mañana también conseguimos dinero. Estos los voy a vender. Thank you. Ojalá me dijera cuáles son las que tengo. Esta creo que no la tengo. Esta también. ¡No bajado! Thank you. Vamos a ver. No. Todavía no. Ahora me fue eso. Hay gente arriba. Se queda uno. Cierto, lo único que no compré fue las mesas. Esa más sobre rápido. El de dragón. Vamos a cerrar y vamos a dormir. Y vamos a hacer el último día de hoy. Bien, se ayuda. Acuérdate, hijo mío. ¿Cuántas cajas tengo acá afuera? Eso, estos los voy a vender. ¡Hola! Vamos a hacer este último día y ya por hoy hemos hecho más de lo que pensé que íbamos a hacer. Vamos a casa con nuestro hijo, que creo que al final sí vamos a poner el pequeño Shadow. Bien. Dormimos antes que se desmaye. Aquí estamos. Pequeño Shadow. Nuestra esposa tiene 100% de moral. No sé si el bebé va a crecer, pero... pero... ahí está. ¿Por qué se crece? No sé. Pero que le está demostrando que el negocio de su padre ha llegado a niveles muy... muy buenos. Somos el ciber número uno de este... de nuestro vecindario. ¡Ay, señor! Hombre, terminé el diseño del dispositivo, pero el tractor de potencia es muy caro. ¿25.000?
No tengo, hijo mío. Vamos a... La gente está muriendo de frío. Pero ya subimos a 2.6 estrellas. Vamos a nuestras cajas. El cuadro lo voy a guardar un momento. Los controles, las computadoras. Ahí vienen el mancha, Dios querido. Vamos a poner los escritorios de la realidad virtual. Salió una huella de la nada. ¿Cómo es farmofobia? Con permiso. Ahora está la otra máquina. Ponte ahí, dame al gatito. Bueno, esto debería cambiarlo. Acá. Dios querido, ¿qué pasó ahí? Ahí. La compio. Ay, esto está al revés. No. Qué suerte que tenemos a alguien que pueda pueda darle a aprobar a todos los que estamos en las computadoras. Gracias por la propina. Acá. Me llevo uno de estos. Alguien se bugueó, Dios querido. ¡No! Ahí va uno. Eso. Control. Control. Ahí. ¿Qué pasó? Empezó a llover. Se largó un pedazo de tormenta, ¿eh? Capaz que compramos otra realidad virtual para estos dos. Esto está hecho una porquería. Este escritorio lo voy a sacar, yo quería, lo odio. ¿Qué segunda mano, hijo mío? Todas de primera calidad, ¿cómo te atreves? Vamos a comprar más pinturas, a ver.
esta, la ciudad. Otro gatito. ¡Wow! Estos mensajitos. Este creo que es grande. También. Este también. Hermano. Yo. El robot creo que se está volviendo loco. O no le pagué. Está todo mugre. ¿Y usted qué es, señora? Usted es como el de X-Men, pero sin la silla. Ah, bueno. Yo no soy nadie para criticar. Voy a vender. Y se va así. Me parto. Dios querido. Samasol. Compramos una de estas. Quedan todos los cuadros. Ahí. Está todo sucio, Dios querido. ¿Pero qué pasó? No creo que pasa en este sitio. Pues que además las cosas salieron volando. ¿Dónde quedó la computadora y dónde quedó el...? ¿Pero han visto dónde quedó la computadora? No me digas que se lo mandó a volar, ¿no? Ya no lo voy a ver. Ay, Dios querido. Me ha mandado a volar el casco y la computadora carísima, hijo de Bru. Ay, el robot. Dice que está laburando, pero no lo veo. Vamos a encender la luz. Ahí está, míralo.
Perdona por no creer en ti, hijo mío, pero es que... Hace rato que no te veo. Ay, hasta acá la trajo. Ay, estaba bien. Bueno, compré, igual tenía que comprar otra, así que está bien. Fish. What? Ay, qué locura, ¿eh? Acompaña ahí. Ahí ya no tenemos el antivirus. Las reseñas, Dios querido. Señora, ¿cómo está? Dios querido, es la señora que se ha bugueado. Bien. Ahí vamos. Arriba falta... escritorio y más computadoras, pero igual eso lo veremos en otro momento. Quiero terminar, ya no le van más a venir. Igual compra un escritorio último y otro para consola, los controles. Tele para la consola, no, este y la consola, dos joystick, hacer estos, una silla de estas, la consola va a ser esta. Así tenemos las cuatro. Sácame esto, esto. Dice, me voy a comprar un aire acondicionado para aquí, ¿no? Gracias. Y esto más, por favor. Al final no sé cómo será esto de las criptomonedas. Esto es un código de minero. Era lo que queríamos ver, pero no sé cómo va. Un monto. ¿1000? No puedo. No sé cómo va esto. Vamos a cerrar. Sí, ya les puse antivirus, hijo mío, perdón. Bueno, y así vamos. Un poquito de cuadros. Ya nos llevo las cosas. Solas. Señora, no sé si se va a quedar ahí usted, pero da un poquito de cosa. Para que usted sepa.
Tengo la PlayStation 5, la PlayStation 4, la Xbox y la Xbox que le sigue a esa. Ahí está. Hacia arriba. Ahí va. Ahí está la cultura tocha. Bien. Todo eso es zona de... Ay, pero parece que hay una... algo invisible. Esto por aquí. El aire acondicionado. Esto lo voy a instalar acá. Las facturas deben ser grosas, ya me imagino. Bien. La silla. Vamos a hacer esto último y ya. De la PlayStation, esto de la red virtual y esto de la PlayStation. Listo. Tenemos que cambiar esa consola, digo esa tele, pero ahí vamos. Arriba. El control de este escritorio lo voy a cambiar, pero para el otro episodio, que capaz que sea el último, capaz. Ya ve, hacía mucha locura porque comprar todo, pero ahí va. Los cuadros, como te digo, son... deja mucho que desear algunos, pero están guapos igual. Acá sería terminar con toda la zona de computadoras. Acá realidad virtual. Acá capaz otra computadora. Pero dos tochas así, bien tochas. Este escritorio lo voy a sacar porque lo odio. No me gusta eso. Y ahí va. Acá están las consolas. La PlayStation 5, la 4, la Xbox y la otra Xbox, y todo con arcade. Acá está nuestro cuadro, nuestro gatito. Se cayó solo, Dios querido. Acá está. Acá dice: una casa sin un gato es solamente una casa. No, un hogar sin un gato es simplemente una casa. Está bueno, ¿eh?, el mensaje. Y así vamos. Está precioso, sí, gracias. Acá está el reloj. ¡Ay, no, no, no! Dios querido. Y ahí vamos, ahí voy a comprar unas últimas cosas antes de irnos ya. Una nevera, por ejemplo. Para el baño, jabón líquido, secador, esto, colgante, no, nuestro teclado y nuestro mouse. Está bueno, ahí está, ahora sí. Creo que justo este teclado es igualito al mío, solo tendría que poner acá Red Dragon. Acá está la nevera, que está vacía, no sé si puedo poner comida. Esto se cayó. ¿Está en la calle? Oh, qué tarde, ¿no? Para ser mandados. Bueno, les puedo estar aquí, Clo. Yo voy a dejarlo así por aquí porque ya son dos horitas lo que uno juega. Y ahí vamos. Yo creo que el próximo que suba ya debe ser el final, porque lo único, como digo, esto ya está. Creo que tengo todas las máquinas. Uy, esto se cayó.
No entiendo por qué sacan las cosas. Comprar las últimas cosas, comprar más cuadros, acá comprar dos computadoras tochas, terminar esto con las computadoras. Ah, vale. En el petiso. Es buen petiso. Y así vamos. Como digo, el siguiente que subamos debe ser el final. Pero ahí está, está muy bonito. Va, está guapo. Y a mí me gusta cómo quedó. Me voy a morir de hambre, lo sé. Ya veremos qué sigue. Qué seguimos comprando. Y sobre el, aunque sea de la minería, lo voy a intentar hacer. Esto que no sé para qué lo compré si ni siquiera lo uso. Antes de ir, vamos a comprar algo. Vámonos. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Esta señora se quedó aquí, mire. Dios querido. Ojito con Mare, ¿eh? Que esté atenta, es como uno. Bueno, ahí vamos. Para terminar vamos a ver a nuestro hijo, a nuestro pequeño Shadow. Y a Duermo y guarda. ¿De dónde vienes? Si acá no hay nada. Llegamos. Acá están. Está jugando con su pelotita. Ella está ahí bien. Bueno. Hemos sabido llevar bien el negocio. Ahí mismo tenemos 4.000, pero tenemos que juntar 25.000 para hacer también la misión del señor veterano. Pero ahí está, ahí guardo. No sé si el niño crece, me parece que no, porque, pobre. Nuestra esposa la tuvo del día que se embarazó, al día siguiente ya lo tenía al hijo. Pero bueno, ahí está. Dios querido. Vamos a cambiar de escena. Vamos a salir del juego. Ahí está. Bien, eso sería todo por hoy. Como digo, seguro que el próximo episodio ya... Uy. Oski. Ah, miradlo, se quedaron jugando cartas. No, no sé qué juego de cartas están jugando, ¿no? Pero te imaginas al uno. También algún día, también aparte del Among Us, podemos traer el 1, como un rato, ¿no? Jugando al 1. Sí, quedó lindo, gracias. Igual, vamos a ver cómo lo sigo mejorando al último episodio con cuadros, los últimos lugares de computadoras y ya ahí quedaría. Tampoco hay mucho que hacer, creo, porque va, las misiones también, pero... Vamos a ver, creo que es la última misión porque el loco dice que necesita un dispositivo para tenerlo listo y al final ya lo tendrá, no sé, algo así. Pero bien, ya lo veremos. Así que nada, eso sería todo. Como decimos, el CSGO, que lo intentamos, va, yo lo intenté subir, igual nosotros lo intentamos subir hace pila, pero el OBS no lo quiere y el CSGO, como usted dijo, no quiere que nadie lo quiera tampoco. Así que bueno, ya es cosa de ellos. Así que nada, ya veremos qué traemos otro día así en cooperativo. Así que nada. Que le vaya bien, Clau, en los mandados. Espero que vuelva pronto a casa y que llegue bien. Saludos a su madre. No me imagino a su abuela con Carlos, pero sí jugando las cartas. Y nada, ya usted y yo ya nos comunicamos después. Gracias a todos por pasarse por aquí. A los que vean después el directo por... aparte, no es necesario que estén acá ahora, si no lo ven después, y que disfruten. El que también quiera probar el juego lo puede probar. El internet tiene su propio ciber de otra forma, así que bueno. No, ok, usted dígame. Nada, yo voy terminando aquí, así que como siempre decimos,
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el próximo directo. Y que tengan una bonita noche, tarde o día. O mañana también. Así que nada. Nos vemos. Hasta mañana a todos. Los dejamos con Oski, como siempre, con el temazo de ¿cuál es tu problema? Así que nada. Bye bye. Been in out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games. The situation rotates, and they say communication save relations. Okay, medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. 'Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. You got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read until it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I can tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out.